Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué dice mi buen amigo Juan José? Ya veo que Graciela también está conectada. ¿Qué dice mi amigo? Pues aquí disfrutando de este horrible calor. Ey, está muy fuerte, estaba viendo yo. San Miguel dicen que está increíble. Sí, me imagino, y estoy que dentro de el otro fin de semana me toca ir a Usulután, porque es un contratado para, a mí me he estado contratando por aparte para unas capacitaciones de mi área, ¿verdad? Y voy a estar ahí viernes y sábado, y pesado porque de 8 a 5 va a estar bueno. Hay que prepararse con bastante agua, ¿verdad? Un pariente mío es gerente regional y está en esa parte y le produjo el estar tanto tiempo ahí. Cálculo, ¿verdad? El calor hace que de repente Horrible. las arenillas se unan, ¿verdad? Entonces es importante el consumo de agua en grandes cantidades, ¿verdad? En grandes cantidades, Juan José. Pero Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que hay trabajo, eso yo es he pedido que haya importante. aire ahí donde voy a dar la charla, porque sin aire ahí voy, no, mejor me regreso, porque ya pasé tanto tiempo así, está horrible. Sí, yo acabo de estar en un lugar donde, ese día estuve en un lugar donde me regresé, sinceramente, porque se había pactado una reunión, habían alrededor de 55 personas y no habían las condiciones necesarias. Le dije al dueño de la empresa que él no estaba, ¿verdad? Pero no puede, en este caso, colocársele en un lugar donde solo caben alrededor 35, imagínense, más de 50 personas y no había aire, ¿verdad? Entonces, indudablemente, la parte formativa, y más que ellos iban a certificar, iban a comenzar una certificación, entonces, no, pues, hay que tomar en cuenta eso. Estaba viendo un pequeño reportaje de China. China está en una crisis increíble, dicen que se está sacando muchas cosas, pero no salen a la luz, pero estaba viendo yo un montón de cosas ahí sobre China, increíble, ¿verdad? Hemos tenido la mayor, ¿verdad?, ola de calor que no se había registrado jamás, ¿verdad? Así. Yo estaba escuchando, bueno, una reunión, creo que fue el año pasado, no sé si inicio de esto, en México, en no sé qué parte de México, no me acuerdo qué lugar, que ahí hasta racionando el agua ya, pues, o sea, increíble, o sea, estamos hablando aquí en América, pues, Claro. racionando el agua, horrible. Y bueno, México tiene un contraste con nosotros, ¿verdad? Que en el caso de México, para nosotros el agua acá el costo es mucho más bajo, ¿verdad? Y en México es más alto, la energía es más baja allá, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya están todos acá, ya veo la mayor parte que se está conectando, nos faltan algunos, pero ya veo a Carlos Eduardo, Guadalupe, Mario José, Pablo Adalberto, Graciela, Liliana, Carlos Marroquín. Estamos hablando de mientras los demás se acostumbran. Yo estaba viendo en Querétaro, estaba viendo una persona que vive allá, cuánto le sale de. Ese es lo contrario que a nosotros nos pasa, que pagamos poco de agua, pero de energía pagamos bastante. No sé si así pasa, ¿verdad? Usted que es especialista, Juan José, me deberá aconsejar. Yo he tomado una propiedad donde me ha aconsejado que la 220, ¿verdad? Voy a investigar indudablemente. Me hace que el costo de la energía en la casa baje. ¿Será un mito, Juan José? No, no he preguntado todavía. De hecho, en las charlas que doy, esta que voy a dar el sábado, les voy a demostrar que es un mito. Es un Es un mito, mito, ¿verdad? sí, es un mito, porque lo que baja es la corriente, los amperios, ¿verdad? Cuando usted sube el voltaje, la corriente baja. Pero a nosotros no nos cobran la corriente, sino que nos cobran kilowatt hora. Entonces, al final de cuentas, un ejemplo, las duchas eléctricas, ¿verdad? Esas para calentar el agua, para bañarse. Normalmente andan 5.500 watts. Si usted conecta 5.500 watts a 110 voltios, ¿verdad? Va a tener una corriente más alta, pero si la conecta a 220, va a ser la mitad. Pero esa es la corriente. Pero al final de cuentas, le van a cobrar la potencia por unidad de tiempo, que es energía. Kilowatt hora, entonces es lo mismo. Ese es un engaño bien, bien yuca, porque el electricista empírico específicamente es el que tiene ese problema. Y créame, o sea, yo también he dado capacitaciones para
certificación de cuarta y tercera categoría de electricistas, y para los de cuarta, híjole, esa charla fue bien difícil que la asimilaran. ¿Se acuerda que hablamos la vez pasada? Y usted lo sabe muy bien, la gente de más edad le cuesta más comprender y entender, Sí. porque siempre ha sido así, siempre han tenido eso en la mente. Y no, Paradigmas. no, licenciado Marvin, realmente eso es falso, eso es falso. ¿De acuerdo? Es cierto, es cierto, es cierto. Fíjese que la propiedad que a mí me han, pues me la dejó mi abuela, es una propiedad construida por los años 50, ¿verdad? Entonces, lo que pienso hacer es, en este caso, pues quitarle todos los cables que de repente estén ahí, y revisar, ¿verdad? Hacer una revisión. Pero exactamente eso me estaba sugiriendo la persona que está haciendo el presupuesto y que es el contratista, llegó a un electricista y me dijo, le sale mucho más. Yo dije, yo voy a consultar a uno que sabe, ¿verdad? Como Juan José, dije yo, a ver si es mito o qué será, ¿verdad? Fíjate que lo que le sale más barato en cuanto a aparatos es en la instalación porque el cable debe ser más delgado, ¿verdad? Pero igual el aparato de protección, que es el térmico, le sale más caro. Bueno, de hecho, en la casa que yo vivo actualmente es de los 50 también, es una casa bastante. Pero sí, ya se cambió toda la instalación, sí. Mire, llamó la atención que ahorita estamos hablando de electricidad algunos, ¿verdad? Ya han de haber dicho, se cambió la clase por electricidad. Pasa que estoy hablando con uno que sabe, ¿verdad? Hay que buscar a la gente que sabe. Cada quien en su competencia, ¿verdad? Y hay que buscar esa. Bienvenidos todos, ¿verdad? Qué gusto saludarles. Y gracias por la puntualidad. Las 8:04 tengo yo, ¿verdad? Gracias, gracias. Recordarles siempre que es importante en su cámara encendida, nos pasan supervisando siempre INSAFOR y es parte de los requisitos que nos piden. Asimismo, estar conectado en los 60 minutos que dura la Hola, clase. Master. ¿Qué tal? Por acá esperándole. Y entonces, y poder así poder tener la posibilidad de cumplir, porque les piden un rango mínimo de minutos, ¿verdad? Zoom les da, en este caso, el total, ¿verdad? No, no es que uno lo coloque, sino que Zoom da la totalidad de minutos conectados, ¿verdad? Y también lo de la cámara. Mucho suplicaría e imploraría, ¿verdad? Su viena para poder conectar su cámara, ¿verdad? A quienes les sea posible, ¿verdad? Quien les sea posible. Este día quiero compartirles un tema que normalmente lo he dado. Hace más o menos ¿qué será? Fue, sí, menos de 15 días. Vamos a ir con él fuera del país. Y es un tema muy, muy bonito, generación de ideas innovadoras, ¿verdad? Queremos un poco potenciar esto. Nosotros tenemos un evento que se llama Design Innovation Summit, ¿verdad? Es un encuentro de diseño e innovación. Entonces, ahora vamos a platicar sobre eso. Nuestra clase de relaciones interpersonales, indudablemente, nos permite generar dentro de nuestra carta didáctica, y si ustedes lo ven en la plataforma, está el tema de generación de ideas innovadoras. Es decir, es parte del proceso en el cual deberíamos estar. Y siempre inicio preguntándoles a las personas de colocar una presentación que es una idea innovadora. Indudablemente lo dejo que usted piense, ¿qué es algo innovador? La innovación tiene mucho que ver con la forma en que realizamos algo y no necesariamente tiene que ser tecnológico, si tiene que ser en este caso a veces procedimental, pero a veces incluimos lo tecnológico. Entonces, esta noche estaremos trabajando directamente sobre eso, sobre la generación de ideas innovadoras. Veremos un poco cinco elementos claves para la generación y le voy a dar un par de razones por las cuales debería de interesarle esta conversación que tendremos este día. ¿Sabe por qué? Porque la innovación es ahora transversal en nuestros procesos. Se vuelve transversal. No es opcional. La parte de innovación ya no es opcional, ¿verdad? En la segunda maestría que yo tengo, una de las especialidades era la innovación.
¿verdad? Innovación sobre una ruta. En aquel momento era como un plus, ¿verdad? Ahora no, es un valor agregado. ¿Y cuál es la diferencia entre un valor agregado y un valor plus? El valor agregado es que por lo mismo, ¿verdad? Por ese valor agregado voy a sostener mi trabajo. El valor plus es que tengo un elemento mucho más arriba que los otros candidatos. Con el valor agregado compito y me permito establecer una diferencia con aquellas personas. Con el valor plus, en este caso, limito la competencia. ¿Por qué? Porque la calidad está vinculada con el conocimiento, la competencia, la habilidad, la experticia que pueda desarrollar. La innovación va en esa línea. Indudablemente alguien me diría en este momento, sí, pero hay diferentes tipificaciones de innovación. Sí, tiene razón. Pero ahora veremos cómo podríamos nosotros despertar estas ideas innovadoras, como por ejemplo, ¿por qué aquí no hay un tranvía? ¿Por qué aquí no hay un metro de Cojutepeque a Lourdes, verdad? Estoy preguntando, ¿verdad? ¿Por qué aquí no hay muchas patentes, verdad? ¿Será un problema de educación? ¿Será un problema social? ¿Será un problema de formación? Se lo dejo ahí, ¿verdad? No estoy diciendo yo, ¿por qué no hay tantas patentes acá? ¿Por qué no hay tantos elementos? Y, bueno, veo que en algunas áreas rurales hay muchos inventos. Hace 3 meses estuve en un pueblo de Sonsonate, San Julián. Un señor ha inventado, en este caso, una bicicleta para personas discapacitadas. Me pareció increíble, ¿verdad? Me pareció increíble que en este caso, con un esfuerzo mínimo, más o menos de un espesor así, era más que suficiente para poder, yo le dije a él, oiga, trate de patentarla, porque si alguien la ve, en este caso le va a robar la idea. Patente en este caso lo que usted ha diseñado, ¿verdad? Es para personas discapacitadas que de repente quizás la tolerancia sobre la fuerza que se pueda operar directamente sobre la máquina es mínima. Así que veremos ahora un poco. Le suplico en este caso el poder, siempre si usted tiene alguna duda, poderme interrumpir para los que se van conectando. Agradezco en gran manera su cámara encendida para la supervisión de INSAFOR. Es porque se lo piden a usted también de requisito y me lo piden a mí que yo se lo diga. Y pedirles, por favor, poder estar conectados los 60 minutos que dura nuestra, en este caso, nuestra clase. Y de esos minutos ya me tomé algunos. Déjeme entonces compartir. A mí me encanta, fíjese, me encanta este tema porque este tema no ha perdido vigencia ni va a perder vigencia y por lo mismo algunas instituciones cooperantes en diferentes partes del mundo les interesa el poder retomar la generación de ideas innovadoras. Yo le cuento, tal vez ustedes lo ven, déjenme ver, me dice que algunos no lo ven. Acabo de compartir la pantalla, me acaba de enviar un mensaje en este momento Zoom, pero me dice que algunos tienen internet bajo. ¿Lo ven todos? Sí, se mira. Ok, perfecto. Sí, Master, se ve. Perdón, Master, que voy a curación con mi esposa al hospital, por eso es que voy aquí conduciendo. Perfecto, perfecto. No se preocupe. Gracias, gracias por la presencia. Gracias, gracias. Entonces, esto es importante. Para nosotros es importante, como salvadoreños, como centroamericanos, nos debe de interesar. ¿Por qué? Porque la innovación no es más que emprender un camino diferente, pero siempre con una misma meta. La meta siempre será tener un producto, un resultado, pero obteniendo un camino diferente. Y eso es lo que de repente a algunos cooperantes les interesa que nosotros podamos establecerlos. Entonces, quiero un poco que conozcamos un poco aquellos pasos que son sensibles al proceso de generación de ideas innovadoras. Indudablemente, esto no es una varita mágica. Esto es algo lógico también, es algo creativo, ya lo hemos visto. Hay que describirlo para poder tener una competencia mínima
de entendimiento sobre qué deberíamos hacer. Indudablemente vamos a iniciar en este momento con la conceptualización. ¿Qué entendemos por la generación de ideas innovadoras? Se refiere a un proceso de crear y desarrollar nuevas ideas. Y eso es un, y antes de irme a la palabra solución, es, a veces ahí, creo que lo hablábamos con Juan José al inicio, hay un bloqueo muchas veces por paradigmas. Yo me encuentro a veces con eso en las empresas. Tenemos un promedio de 4 o 5 empresas en el mes que visitamos. A veces 3, ¿verdad? A veces un poco más, dependiendo. Pero el problema es que cuando se va a crear un proceso con nuevas ideas, yo escucho las primeras frases y dicen, ¿por qué hay que cambiarlo? Porque no están alcanzando los números que ustedes necesitan, le digo yo. Indudablemente un anglosajón me diría, no cambies algo que funciona, no hay que cambiarlo. Algo que está funcionando no hay que cambiarlo. ¿Verdad? Es un eslogan que ocupan los anglosajones. Si está funcionando, no lo cambies. Pero la generación de ideas innovadoras se refiere a ese proceso de crear y desarrollar nuevas ideas. ¿Para qué? Para que se conviertan en soluciones. Sean soluciones creativas, originales, que tengan un valor para resolver problemas. Y esa es una de las cosas que a veces no la vemos. Es decir, de manera novedosa resolver problemática. Por ejemplo, de manera novedosa resolver un problema como la basura. Yo he quedado sorprendido, creo que aquel día se lo dije, México ha tomado cartas en el asunto. Yo pedí bolsas aquel día que fui a Querétaro y la señora del súper me vio así como un poco feo. Me dijo, aquí ya no damos bolsas plásticas. Ya no hay pajillas allá le dicen de otra manera. Las pajillas, ya no existen pajillas, ¿verdad? Y no hay bolsas. Entonces me sentí como muy, muy ensuciador de la atmósfera, ¿verdad? Completamente, de todo mi entorno, ¿verdad? Completamente. Y ellos son medidas muy drásticas, alguien diría. Bueno, pero son ideas, en este caso, que ellos han propuesto directamente y que alguien me diría, sí, aquí hay algunos que piden una bolsita. ¿Será esa una solución? Más creo que deberíamos atacar con una generación de ideas diferentes, innovadoras, que resuelvan el problema, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años haber trabajado en algunos medios y mirábamos algunos procesos directamente innovadores sobre respuestas. El problema muchas veces es que estamos amparados a paradigmas. Que esto se ha hecho siempre así. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Qué feo es comer en un plato, llevar un plato. Pero usted dice que se quiere hacer un país de primer mundo, pero en los países de primer mundo utilizan, en este caso, platos que no son desechables. Platos que en este caso son reutilizables. Entonces, la generación de ideas novedosas, innovadoras, que prestan una frescura directamente, están para poder resolver problemas. Es una habilidad que hay que estar, en este caso, generando y fundamentando para fomentar respuestas directamente en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el área de salud, estamos en este momento tratando de crear con un colega una forma diferente de que los estudiantes de medicina puedan tener un simulador. Usted me dice, sí, ya hay, sí, pero algo que sea mucho más apetecible. Es que la innovación es fomentar eso. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando del estudio que, bueno, ahora salía un artículo muy, muy corto de Princeton y hablaban claramente de la línea que se lleva en inteligencia artificial sobre 4 empleos, tal vez le pueda interesar a usted. Servicios, es uno de ellos, ¿verdad? Ventas, es el siguiente. El cuarto, en este caso, tiene que ver con mantenimiento, ¿verdad? Y el quinto tiene que ver, en este caso, con el management que se va a desarrollar directamente. Y están hablando claramente ya de figuras claramente establecidas, de nuevas propuestas diferentes que hay que hacer. Por ejemplo, conozco en este momento un software que vigila la llamada y le dice dónde se ha equivocado la persona. Eso ya no es algo novedoso, es algo que está como parte. Entonces, la innovación en los diferentes ámbitos debe ser como parte de esa estructura que debemos de tener, es decir, la mejora continua,
una mejora de procesos, y esto es clave. Saber que una estrategia es una solución es algo que debe de ser colocado como parte de la cultura que nosotros tenemos. El problema es que nosotros estamos preparados para hacer un proceso mecánico por años. ¿Y por qué habría que hacer eso? Habría que presentar diferentes soluciones. Usted me dice, está siendo muy etéreo, Marvin. No. Estoy tratando de bosquejarle lo que, por ejemplo, este año vamos a traer a un alemán, traemos a un chino y traemos, en este caso, a un canadiense. Vienen a hablar sobre el cartón comprimido, ¿verdad? Eso se llama Design Innovation Summit aquí en El Salvador. Primero Dios, si Dios nos da la oportunidad, cartón comprimido, ¿verdad? ¿Cómo ellos hacen en este caso? Eso es una idea innovadora. Y cómo los muebles que nosotros en este caso estamos pagando $600, $800 son de cartón comprimido. Ustedes lo saben muy bien. Si se moja, algunos se dañan. Entonces, ¿cómo hacer? Y ese valor es muy mínimo. Estamos hablando de valores que pagamos de $600 o $800, los cuales rondan entre los 60 y $90 todo el proceso. A nosotros nos interesa para que aquí haya una producción. Traemos con dos instituciones cooperantes, vienen ellos como empresarios, nos muestran un poco la ponencia, pero hay ideas innovadoras. De ahí pueden hacer otra propuesta diferente. Entonces, ¿cómo lo hago entonces, Marvin? Bueno, déjeme entonces presentarle, en este caso, cinco elementos claves que son importantes para la generación de ideas innovadoras. Primero, la creatividad, hemos hablado de ella. Y vuelvo a repetir, Walt Disney dice que no puede haber creatividad si no hay imaginación. La imaginación es el centro. ¿Y cuándo no hay imaginación? Cuando alguien no sueña. El sueño no es algo etéreo, sino el sueño es algo donde yo me veo. La creatividad es la capacidad de pensar de una manera inventiva, de una manera fuera de lo normal, de lo común. Es un componente especial que deberíamos incorporar a las generaciones que se están formando en este momento. Es decir, hay unas materias en algunas instituciones que se ven como innovación, pero es una innovación. Yo le decía a alguien, deme por favor una bibliografía. Le digo, el problema es que para el tema que tú quieres, la bibliografía, normalmente un libro tarda 5 años en poder desarrollarse y 3 más o menos en poder diversificarse, ¿verdad? En diferentes, significa que hay 8 años que está fuera. Entonces, lo que te puedo dar es un manual técnico en inglés que te puede ayudar mucho más a tener respuestas directamente sobre ideas. Entonces, los enfoques que podemos, en este caso, tener deben ser únicos, disruptivos, es decir, interrumpir de repente. Nosotros estamos en eso, estamos trabajando con otro colega en eso. La creatividad está ligada a la imaginación y nos va a permitir romper las formas tradicionales de pensar, de explorar nuevas posibilidades. ¿Por qué en este caso? Yo tengo un amigo taiwanés y él me decía cómo había aprendido el español, ¿verdad? Y él estuvo estudiando conmigo en la Universidad Naval de Washington y me decía él un principio que él había aprendido de pequeño, era vocabulario. Aprendió con vocabulario y durante un año estuvo aprendiendo vocabulario. Y alguien le decía, no funciona, tiene que ver gramática. Pero ellos les permitieron, en este caso, establecer un método de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay un elemento de creatividad. Hay que ir más allá de lo que vemos en el horizonte. Y una de las cosas que, por ejemplo, en el área de ventas, algunos no tomaron en cuenta, y estoy hablando de una realidad que ya pasó, ¿verdad? Hace 2 años, ¿se acuerdan de los vendedores con la palma de ángel, ¿verdad? Que andaban ahí, ¿verdad? Fueron sustituidos por una aplicación, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? No tengo que decir de qué empresa, ¿verdad? Y tuvieron, y las personas que querían el pedido tienen que, y lo hacen en algunas empresas, lo hacen. Yo tengo en este caso conocimiento de 4 empresas que están funcionando claramente a través de una aplicación. Entonces, hay que tener creatividad. Alguien me dice, ¿la creatividad daña al ser humano? No lo daña. No lo daña cuando está preparado. Por ejemplo, la virtualidad no daña. Y nuevamente, el día de mañana estaré en un simposio claramente establecido para discutir sobre que la virtualidad es un brazo que debemos de tener.
autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Y por eso es determinante. El segundo paso para tener, en este caso, ideas innovadoras es el pensamiento divergente. Es un proceso mental, y lo diría Klaus, ¿verdad? Claramente, es un proceso mental que implica generar una amplia variedad de ideas y de alternativas. Klaus decía, en lugar de limitar a una sola opción o solución o enfoque, el pensamiento divergente es buscar y expandir diferentes opciones. Y esto de diferentes opciones nos da una mayor calidad, efectividad, eficiencia y efectividad. Klaus dice claramente que aumenta la producción cuando tenemos un pensamiento divergente, porque hay diferentes formas de hacerlo, no solamente una. Para tratar una enfermedad, no solamente una. Para tratar un problema social, no solamente una, sino diferentes. Es decir, un enfoque que ayude a evitar soluciones predecibles. No, esto ya sé lo que va a pasar. Klaus dice, hay que encontrar caminos más innovadores. El camino, en este caso, de la tecnificación, ¿verdad? Si no, vea los números que tiene Costa Rica sobre el área de tecnificación, que ha vuelto nuevamente al rubro, a pesar de que nos lleva una buena cantidad en educación, pero Intel no se fue por gusto, ¿verdad? Directamente de la producción de ellos. Es porque la mano de obra que ellos estaban produciendo no era la tecnificada directamente. Es como lo que estamos hablando hoy con los call centers de acá. Algunos están acá, saben claramente de lo que acabo de estar capacitando a dos call centers, los más grandes que hay acá. Y claramente habla sobre ese pensamiento divergente en donde debemos tener diferentes opciones para resolver las problemáticas. El tercer elemento es la colaboración. Y esto, la colaboración, no es algo nuevo, ¿verdad? Si usted se recuerda, Microsoft es una unión de diferentes ideas, ¿verdad? Algunos saben que no nació únicamente en una persona. Es decir, la colaboración se refiere a esa generación de ideas innovadoras que va a beneficiar enormemente a lo que es el trabajo en equipo, la interacción de diferentes experiencias, experticias, perspectivas que tengamos y las podamos unir. Si ya existe algo, mejorarlo y establecerlo. Es decir, tener la colaboración que fomente un pensamiento crítico. Usted sabe que cuáles son los tres elementos del pensamiento crítico, ¿verdad? El primero es un análisis lógico, ¿verdad? Tener la parte lógica. La segunda es un análisis flexible sobre dos variables. Es decir, tener claridad sobre lo que yo estoy y algo que sea tangible. Y el tercero es basado en resultados. Un pensamiento, en este caso, crítico, habla sobre eso. La colaboración debe ser fundamental. ¿Y es fundamental sobre qué? Si ya hay algo construido sobre eso, puedo mejorar algo mucho más grande. Por eso de repente tenemos, yo puse un video el día de ahora con un equipo que estábamos, tuvimos 2 horas, y miraban el lanzamiento del iPhone, y lo miraban y decían, ¡uy, qué terrible, cómo se mira de grueso! En aquel momento era la unión de 3 elementos, explicaba Steve Jobs, la colaboración indudablemente de tantas personas. Déjeme en este caso avanzar. El cuarto elemento es la curiosidad y la apertura. Una persona que no tenga la curiosidad dentro de su ámbito, no va a tener esa apertura. Y esta escuela nueva, porque estamos pasados sobre la escuela nueva, es la curiosidad de tener nuevas experiencias. El conocimiento realmente se va a expandir y va a ser esencial en las generaciones cuando hayan ideas que realmente reten, ¿verdad?, al paradigma actual. Hay un paradigma actual, es que se debe hacer siempre así. Cuando yo llego a una empresa y tiene que ver con marketing, tiene que ver con venta, tiene que ver con planificación estratégica, tiene que ver con cualquier cosa. Por ejemplo, yo le decía a alguien, ¿cuál es su plan maestro? Y me dice, no, aquí hacemos un plan cada año y eso es lo que seguimos. Ah, ok, entonces vamos, el plan maestro es un plan que se hace para 10 años. El plan estratégico es para 5 años y el plan operativo es para 1 año. No, aquí no funciona eso. Siempre se ha hecho así y vamos a ir adelante. Claro. Cuando ya el gerente tomó la decisión, fueron cosas diferentes. Y ahora tienen una ruta diferente y el crecimiento del 10% de ventas. Usted sabe que en una empresa que se entiende que es una empresa grande, ¿verdad? De acuerdo a Insafor, una empresa grande es aquella que supera los 99 empleados. Indudablemente estamos hablando de dígitos significativos. ¿Por qué?
porque estamos dispuestos a explorar lo desconocido, a buscar una inspiración en diferentes fuentes, aprender constantemente, estimular la generación de ideas creativas, mandar a una persona a ver experiencias que han tenido, ¿verdad? Yo recuerdo en este caso cómo en los años 80 proliferó el hecho de ir a algunos países industrializados y ver cómo es que, y que tuvieran la tecnificación para poderlo traer acá. Es que la curiosidad y la apertura no se va a dar únicamente porque nosotros creamos que de repente vamos a vivir únicamente observando. A veces habrá que tener claridad sobre la experiencia, el vivirlo. No es lo mismo contarlo que vivirlo. No es lo mismo que usted haya vivido, en este caso, cuando alguien me dice, ay, viera qué difícil me fue estos 3 meses en Estados Unidos. Yo digo yo, si supiera cuando algunos hemos estado 2 años, en este caso, en una parte donde está a 22,000 kilómetros, no hay ningún pariente. Yo estuve 10 años en España y increíblemente, ¿verdad? Donde no tiene usted un pariente y nadie que le pueda decir, hagamos esto. ¿Qué es la curiosidad de aperturarnos en un camino, ¿verdad? Y eso es lo que hace que hay que romper las barreras. Yo recuerdo que en ese momento, me recuerdo que una de las ideas que me formulé es crear la parte de la tutoría inversa. La tutoría, en este caso, es la mentoring, ¿verdad? Se conoce ahorita como la mentoring inversa, en donde yo facilitaba conocimientos, pero los otros me facilitaban a mí conocimientos y sobre algunas cosas. Y eso me funcionó enormemente porque me trajo mucho rédito, ¿verdad? Mucho rédito en áreas que de repente ellos no conocían. Por ejemplo, los españoles tienen una área en Andalucía que ellos aman mucho la música, pero la formación musical se ha detenido. Bueno, en el tiempo que yo estuve en esa década se había detenido. Entonces, tocar 2 instrumentos demandaba bastante dinero. Entonces, empezamos a dar clases. En medio de la maestría le decía yo, a tal hora habría tal cosa. Y empezaba sobre el castellano a poder colocar diferentes cosas. Por ejemplo, en ese momento estaban saliendo lo que eran las famosas cámaras, en este caso de 5 megapíxeles, me acuerdo, que era lo más novedoso que salía en ese momento, ¿no? 5 megapíxeles, imagínense, 5 megapíxeles en ese momento, era lo más novedoso. Y eso nos hace, en este caso, crear. Y el último paso es un pensamiento convergente. Bueno, si ya tenemos el divergente, en este caso debe ser convergente. Aunque el pensamiento divergente es importante para generar una amplia gama de ideas, el pensamiento convergente también es esencial para seleccionar y desarrollar las mejores propuestas. Es decir, voy a escoger diferente, pero voy a escoger la mejor. Pensamiento convergente implica en analizar, evaluar, refinar las ideas, generando, identificando la más prometedora de las ideas. Siempre voy a generar, y esa es la que de repente me debería de catapultar para generar una propuesta claramente establecida. Y en esa es que debo quedar, en esa es que debo de señalar. Esos son 5 pasos muy sencillos y que me interesa mucho el poder dialogar con ustedes y poder examinarlos, ¿verdad? De una manera más propia, ¿verdad? Una manera más sencilla. A ver, Carlos Eduardo Artiga, ¿qué piensa de esto que hemos hablado? Gracias, buenas noches a todos. No, definitivamente el tema de la creatividad me he dado cuenta que es un factor muy importante. De igual forma, la versatilidad acá, ¿verdad? Para poder hacer una idea más concreta de esto. Definitivamente, creativos, creo que todos tenemos creatividad, pero en diferentes aristas, ¿verdad? Y que esto viene de la casa, a veces nuestras madres, para ingeniárselas, para quedarnos de comer y no aburrirnos. Eso es un poco de creatividad. Lo mismo debe suceder para nosotros en el ámbito laboral, ¿verdad? Y profesional como tal. En este caso, la curiosidad, ¿verdad? Prevalece también esas ganas de seguir investigando el qué puedo hacer, el por qué, y no quedarme en ese cuadrado de seguirlo haciendo así como se ha hecho históricamente y muchas veces sin saber el por qué o el para qué, simplemente por una definición escrita sin motivo mayor alguno, el que no nos permita sobresalir como tal
Y de igual forma es el momento bastante oportuno de poder clarificar nuestras ideas, poderlas ordenar y poder ejecutar. Muchas veces eso es lo difícil, ¿verdad? Que no vemos nuestros procesos o nuestros momentos transversalmente, sino que los vemos solo en la etapa en la que estamos. No vamos a ver y ser empáticos desde que esto inicia, desde que yo soy el cliente, yo soy el que lo opero, yo soy el que lo rechaza, revisa, prueba y disfruta. Eso nos hace mucha falta a veces y creo que aquí se complementa todo eso, un ejemplo claro, ¿verdad? Por lo menos es algo de lo que a mí me ha gustado desempeñar actualmente y quizás es lo que me caracteriza un poco en mi marca personal como Carlos Artiga, es que saben que yo no solo voy a velar por mi parte, sino que voy a velar por todo lo que la institución, sus valores, sus metas tienen planificadas, de igual forma dar ese plus. Y ese es mi plus, que yo no solo velo por lo mío, sino que también sé que le voy a ayudar a aquel, a este otro, y de cara al cliente, pues también hacérselo ver mejor y que él lo pueda percibir de esa forma. Y eso marca un factor diferencial y pienso yo que no necesariamente por tener un puesto muy alto esto se pueda percibir, sino que muchas veces desde muy bajo se pueden hacer notorias todas estas ideas, esta versatilidad, esta adaptación al cambio, ¿verdad? Y esta comunicación hacia ellos. Pues nada más eso, quizás en resumen, ¿verdad? Es lo que yo me llevo y me queda bastante claro. Excelente, Carlos. Carlos ha hecho un muestreo claro del proceso, ¿verdad? Lógico y es interesante el poder escuchar y poder, en este caso, precisar algunos de los elementos, ¿verdad? De los procesos innovadores. Gracias, Carlos. Gracias por su gran aporte. Significativo y muy, muy puntual. Excelente. Juan José, ¿qué piensa Juan José de este proceso? Sí, bueno, muy de la mano del tema de ayer, ¿verdad? El pensamiento creativo, ¿verdad? Solo que aquí ya está dirigido hacia a las cosas nuevas, definitivamente, a lo que muchos nos cuesta enfrentarnos. Lo hablamos al inicio, ¿verdad? Sobre los paradigmas en los cuales siempre se hizo así, siempre se hizo así, siempre se hizo así, y me funcionó, y usted lo mencionaba en la charla. Pero sé que yo en mi pensamiento, y creo que muchos lo pensamos de esa manera, platicando con mi hermano también, que está también metido bastante en la parte educativa. Más bien, él está metido en la parte educativa, yo no. Yo lo hago como algo aparte. Pero realmente como que hay que ir ya regionalmente, no solo en El Salvador, ir cambiando el sistema educativo. La verdad que estamos trabajando con los mismos sistemas de hace cuántos años, licenciado, y es donde nos llevan, van súper adelante nosotros, los países desarrollados por esa razón, ¿verdad? Porque ya ellos ya hace muchos años evolucionaron en muchas cosas porque, bueno, pensemos los que somos papás o los que recordemos cuando fuimos alumnos, ¿verdad? ¿A qué le apuntábamos realmente a desarrollarnos con nuestra verdadera vocación o a sacar la nota para pasar lo mejor posible todas las materias, cuando realmente, imagínense, vamos a decir, es que mira, si no pasas matemáticas, no pasas grado, ¿verdad? ¿Y cuántos poetas nos perdimos, por ejemplo? ¿Cuántos escritores? Sí, ¿cuántos inventores? Porque tal vez no era eso, no es, cada quien tiene su vocación, cada quien tiene sus habilidades, ¿verdad? Entonces, creo que para poder generar desde el pensamiento creativo que vimos ayer y generar estas ideas innovadoras, es permitirnos, ¿verdad? Cada quien desarrollarlas. Y desde pequeñitos nos cohiben hacerlo porque nos encierran en un cuadro en el cual, al final de cuentas, y hasta nuestros padres, ¿verdad? Mira que tenés que sacarte 10 cuando realmente tal vez tenías, como decía, un inventor, un poeta, un deportista, ¿por qué no? Pues, ¿verdad? Que lo van hasta, es que mira, si no llevas bien la nota, no puedes jugar en la selección de tal parte, cuando tal vez él, no sé, sí, sé que es importante estudiar y todo, obviamente, pero se cohiben
Entonces, esta generación de ideas, creo que si supiéramos explotar, como ayer decía usted, entre las partes que estaba es la parte de, ¿cómo se llama? Donde tenía, decía, no era tolerancia, la verdad, que estoy sacando otra cosa, pero donde no exista eso de, como decimos, echarnos zancadilla o hacernos la camita, sino que permitir que aquella persona crezca, y a veces realmente los profesores se equivocan mucho en ese sentido. Bueno, me acuerdo que mi hija mayor, un profesor, no se me olvida, ustedes son un caso perdido, le decía una compañera. ¿Cómo una persona o un menor de edad decir, son un caso perdido? O sea, entonces, desde ahí ya le están metiendo en la mente, ¿verdad? Que tiene tantas limitantes que no puede llegar a desarrollarse. Y en la actualidad es indispensable, o sea, bueno, siempre lo ha sido, pero ahora, como lo hablamos antes, esto va más rápido, compañeros, o sea, todos sabemos que todo va tan rápido que ni nos imaginamos, como ya el licenciado nos dijo, en 10, 15 años la inteligencia artificial ya está, ¿verdad? Pero va a estar a un nivel donde el que no se actualice, lo decimos en un buen salvadoreño, le tronó. ¿Verdad? Ese es mi aporte. Excelente, Juan José, tiene razón, ¿verdad? Es decir, una de las cosas que de repente yo he sido de repente una de las personas que ha apuntado eso, nuestras currículas en este caso deben de ayudarnos a poder ser creativos, ¿verdad? Y en lugar de perfeccionarnos para ser empleados, debemos ser, en este caso, también que nos permitan ser empresarios, porque eso nos va a permitir diversificar, ¿verdad? Y eso, y sobre todo, tener pensamientos diferentes. Graciela Palacios, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues la verdad es que el concepto de innovación generalmente lo asociamos a la tecnología o a cosas o de último modelo, de última moda. Pero la verdad que dentro de los procesos, en mi caso, que veo más procesos administrativos, innovación es todo aquello que me pueda mejorar los procesos o las técnicas que usamos para desarrollar nuestro trabajo. Creo que esa es la definición con la que yo me quedo. Y en cuestión de experiencias, tengo una amiga que ella trabaja en una empresa muy grande, HBI me parece que se llama, que son empresas que trabajan con muchos procesos. Y ellos tenían un programa en el cual a cada empleado le asignaban una tarea mensual. Y era que todo aquel que lograra desarrollar alguna actividad o alguna técnica para ahorrar tiempo en los procesos, los evaluaban a final del mes y les daban una recompensa. Entonces ellos vivían cada mes innovando o viendo de qué manera mejoraban sus procesos. Y así ganaban ellos y ganaba la empresa. Qué interesante. Y yo creo que es importante la estimulación para que la gente pueda hacerlo. Yo creo que eso debe ser algo transversal y tiene mucha razón Graciela. Muchas gracias Graciela por el aporte. Muy gentil, muy gentil. Alexandra Michelle García, ¿con qué se queda? Buenas noches. Fíjese que esto sí sería bien, como que bien personal, porque a veces me quedo bien lineal. No veo más allá. Entonces, con la generación de ideas innovadoras, sí puedo ser resolutiva, o sea, en el momento, pero ya generar una idea, sí, en el momento como que me cuesta un poquito y creo que me quedo con esto, estudiarlo, más la creatividad. Y pues con lo del pensamiento divergente y pensamiento convergente, pues creo que es donde tengo que trabajar mucho más. Nada más, teacher, no tengo mayor cosa que aportar. Excelente, Ale. El hecho de poder balancear el divergente y el convergente, eso hace en uno muchas alternativas, en otro escogen la mejor, pero en buen camino. Excelente descripción, Ale, muy amable. Kevin Gómez, ¿con qué se queda, Kevin?
Hola, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Sí, sí. Perfectamente. Sí, bueno, con lo que estamos mencionando en la clase anterior y justo con lo de esta clase, tanto el pensamiento creativo, la creatividad de una persona debe de influir mucho tanto en la vida personal y profesionalmente. En mi caso, que yo trabajé como 5 años como visual en el área de merchandising, créame que el proceso creativo es bastante fundamental, dado el caso de que yo no solo voy a ir y voy a hacer colocación de mercaderías, nada más por ponerla. Debo de atraer al cliente, ver la manera, ver, tener un buen punto focal, tener una buena cápsula de color. Y eso interviene en muchas cosas. Y justamente lo que estaba mencionando ahora en la clase, una lluvia de ideas es bastante fundamental, dado el caso de que muchas veces uno se bloquea, tiene un bloqueo. Entonces, cuando ya está un equipo ayudando, dando ideas, podemos hacer esto, podemos mover eso, podemos tratar con aquello, es bastante bueno, porque es justamente cuando empezamos a ver distintos puntos de perspectiva de otras personas. Una, yo lo puedo ver de esa manera, mi compañero lo puede ver de otra manera, y eso ayuda mucho. Entonces, con lo que hacía mención, con esto y lo de la clase pasada, la verdad me gustaron mucho las dos clases, tanto lo del pensamiento creativo, dado el caso que es algo muy fundamental, que yo trato la manera siempre de practicar, ver qué puedo mover, cómo puedo mejorar las cosas, ver si algo, si yo he hecho una exhibición que no me está funcionando, en todo caso, cambiarla, moverla. Y siempre consultar qué te parece esto, alguna idea que a ti se te ocurra, tienes algo por ahí que podamos aplicar y que todo pueda mejorar. Entonces, con eso es con lo que yo me quedo. Sí, me gustaron las últimas dos clases, profesor, y con eso. Privilegio, gracias Kevin. Y creo que es fundamental, la creatividad es la base, ¿verdad?, de todo proceso. Y en ese debemos enfocarnos. Pablo Adalberto Ábrego, ¿con qué se queda? Buenas noches, buenas noches a todos. Como todos han expuesto ahí, igual me parece bastante interesante el tópico de ayer con el de ahora, son muy relacionados uno con el otro, ¿verdad? La parte de creatividad, de la curiosidad, el pensamiento dirigente, eso es todo lo que tenemos que estimularnos, ¿verdad? Diariamente nosotros para salir de las ideas que siempre mantenemos en el cajón, que son las que, con las que trabajamos usualmente, y que en muchas ocasiones nosotros queremos, cuando nos enfrentamos a algunos problemas, queremos tener resultados diferentes con las mismas ideas o haciendo el mismo tipo de acciones, en lugar de salir de ese paradigma de estar encajonado en la misma, dándole la misma, queriendo resolverlo de la misma manera, y ser creativos y buscar el camino diferente, ¿verdad? Entonces, de hecho, se me viene a la memoria un video que un día de estos estuve viendo, son como publicidades para dar hincapié a la creatividad de los niños, ¿verdad? Nosotros debemos de estimularlo en todo momento. El video se trataba de un niño que él estaba haciendo un negocio con los demás niños, lavándoles los triciclos en la lavadora de clase de la casa. Entonces, el niño creativo, él había montado su car wash con la lavadora de clase. Entonces, una manera de estimular de que un negociante, un nuevo comerciante, un nuevo negociante en el mundo, ¿verdad? Entonces, todo lo que está fuera de ¿cómo se llama?, de lo que usualmente se hace, es una idea innovadora, ¿verdad? Entonces, con eso sería que me quedaría bien por este video. Gracias, Pablo. Gracias porque nos ha ayudado a poder tener claridad sobre elementos que hemos mencionado, pero también con ejemplos muy, muy claros. Gracias, Pablo. Muy, muy gentil, muy precisa. Carlos Marroquín, ¿con qué se queda?
Parece que no tiene activado el micrófono, Carlos. Hola, buenas noches. Hoy sí. Sí, la curiosidad que nos lleva a innovar. Pero a veces ni siquiera tenemos que inventar nada, ¿va? Simplemente hay que ver lo que están haciendo bien otros y tratar de emularlo. Y en el caso, si lo quisiéramos hacer a nivel país, ver lo que están haciendo bien los otros países, por qué han llegado donde están, tomar los buenos ejemplos, y eso te hace con curiosidad, pues, interesarse, ver por dónde se están saliendo bien las cosas, y traer eso para acá, que al final no tenemos que volver a inventar la rueda, simplemente tenemos que saber para dónde empujarla, ¿verdad? Si a otros pagaron el precio de la innovación, si a otros lograron probar y pasar el proceso de desarrollo, bien podríamos nosotros aprovechar el recurso que ahí está para verlo, copiarlo, si es posible mejorarlo y ponerlo en marcha, ¿verdad? Excelente, Carlos. Tiene mucha razón, ¿verdad? Ese es parte del proceso, ¿verdad? De poder ir creciendo. Excelente aporte, Pablo. Me parece muy... Carlos, excelente aporte. Carlos Marroquín. Felipa Xiomara Andrade. ¿Con qué se queda? Buenas noches. Sí, fíjense que a mí me llamó la atención cuando hablaba del enfoque. En la institución donde yo trabajo es más que todo de servicio. Es una administración donde se atienden contribuyentes que llegan con duelo, ¿verdad? Porque es cuestión de cementerios. Entonces, yo pienso que para mejorar incluso ahí los procesos de atención, tiene que uno estar claro el enfoque que le debe dar. Por ejemplo, allí es de atender de la mejor manera y tener un gran cuidado para saber comunicarse con el contribuyente que llega doliente, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo lo que yo estoy retomando de la clase de este día. Como primero tener claro el enfoque para mejorar cómo resolver los problemas con que llegan las personas, ¿verdad? Saber tratarlas, eso más que todo es lo que he retomado un poquito. Gracias, Felipa, muy amable por su aporte, y creo que ese es parte del bosquejo, ¿verdad? Dar soluciones. Mario José Ricardo, ¿verdad? Lo veo conectado. ¿Con qué se queda? Oh, buenas noches, maestro, compañero. La comunidad, ¿verdad? He venido escuchando y sí, es necesario tener un pensamiento lógico, ¿verdad? Divergente, tener, ¿verdad? Un cambio, pues, de mentalidad, ¿verdad? Para poder tener soluciones, ¿verdad? Entonces, el tema de ayer y de hoy, pues, tiene mucho, mucho enlace, ¿verdad? Y es necesario también pensar, ¿verdad? En algo estratégico, porque, o sea, como usted mencionaba, ¿verdad? Es necesario tener un plan, ¿verdad? Estratégico, un plan operativo, ¿verdad? Un plan maestro, pero siempre tiene que existir dentro del plan estrategia y táctica, o sea, ¿qué voy a hacer para ser diferente y cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Para desarrollar unos cruces de variables y sacar las estrategias, ¿verdad? Ahí. Entonces, siempre es importante, maestro, ¿verdad? Sentarse, analizar bien, ¿verdad? Recuerdo que en una historia de la Coca-Cola, cuando iba a entrar allá a Perú, ¿verdad? Con Inca Perú, no sé si usted ha escuchado esa historia, que ahí pues reina, ¿verdad? La Inca Cola. Entonces, ahí en Perú le dijeron, ¿verdad? La Coca-Cola, más que todo, ¿verdad? Es como un sabotaje a la multinacional, y le dijeron, creo que fue, se le llama, aquí se le llama la Asamblea Legislativa, pero allá tiene un nombre, ¿verdad? Como que se me va, el Congreso de Perú, ¿verdad? Para poderle dar el permiso de ingreso a la multinacional, ¿verdad? De manera, pues, antiética, le pidieron la fórmula, ¿verdad? De la Coca-Cola ahí, si querían entrar, ¿verdad? Entonces, claro, la multinacional, ¿verdad? O sea, no se doblegó,
¿verdad? Entonces, no le entregó, pero sí le hicieron la vida imposible, ¿verdad? Coca-Cola. Y pues ahí siempre, ¿verdad? Se quería tener el monopolio con Inca Perú, pero siempre es importante tener estrategia. Otra parte de la estrategia que yo recuerdo muy bien fue cuando estaba trabajando para Kimberly Clark, de ahí trabajé 11 años. Y cuando querían entrar a la India, ¿verdad? Penetración de mercado en la India. Recuerdo de que ellos comenzaron a dar know-how a lo que es a todos los habitantes, ¿verdad? Para poder enseñarle el hábito para usar el papel higiénico, porque ellos no tenían ese hábito, como es, ¿verdad? Un país pobre, que mucho habitante, ¿verdad? Mucho habitante, y ellos utilizaban un chorrito como que fuese lavamanos para su higiene, ¿verdad? Su higiene personal con relación, pues, a sus necesidades básicas, ¿verdad? De ir al baño. Entonces fue un trabajo bien arduo, ¿verdad? Pero se penetró, ¿verdad? Se penetró en el mercado. Entonces siempre es necesario, ¿verdad? Una estrategia dentro de una planificación, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Un pensamiento estratégico, ¿verdad? Para poder ser diferentes. El tema también de las toallas femeninas, ¿verdad? Cuando entró acá la toalla de la competencia de Cotex, que Cotex fue una marca genérica, ¿verdad? Que ya el mundo dice, cuando dice, deme una Cotex Ava, una Cotex Always, o una Cotex, ¿verdad? De la otra marca, pues ya una marca genérica, y lograr una marca genérica, ¿verdad? O sea, ya es el top, ¿verdad? De un mercadólogo, al igual que el Pampers, ¿verdad? Pampers es una marca, pero Pampers le llaman al pañal desechable, ¿verdad? Es un Pampers Huggies, y Huggies es la marca. Entonces, cuando entró acá, ¿verdad? Saba, recuerdo de que en el país, ¿verdad? Entraron regalando muestras a diestra y siniestra, ¿verdad? Con una forma diferente, con alas, sin alas, ¿verdad? Nocturna, con más gruesas, más delgaditas, más flexibles y con gel, ¿verdad? Y que tiene los flujos y que tiene las gotitas. Y un montón de estrategias que desarrollaron ellos, pero entraron, ¿verdad? A muestra, que lo probara, ¿verdad? Consumidora, y también tomando un mercado joven de las escuelas y colegios, ¿verdad? Entonces ya si se queda la señorita, una niña, ¿verdad? Con su primer periodo, ya con esa marca se queda para casi para toda la vida, casi, ¿verdad? Seguro que se queda con esa marca. Al final, ¿verdad? El plan y la estrategia, pues, funciona, ¿verdad? Y tener una buena comunicación y un buen producto, porque el problema para los vendedores y para las personas como el compañero que trabajó en Visual Merchandising, ¿verdad? Es que el producto, ¿verdad? Muchas veces no va con lo que es la comunicación. O sea, la calidad, ¿verdad? No la tiene, sino que es un producto basado en precio, basado en que menos tamaño o menos pliegues para poder llegar al precio. Entonces, si se va el precio y la calidad baja, pues, aunque el vendedor sea, ¿verdad? Superman en ventas, y aunque tenga, ¿verdad? Mejor equipo de merchandising y lo que es trade marketing, no va a funcionar, sino que tiene que tener también el enlace producto, ¿verdad? Con la necesidad, que es prácticamente la combinación perfecta para que el cliente pague ese producto, ¿verdad? De calidad, o sea, no es del montón, ¿verdad? Sino que es algo diferente. Ese sería mi aporte, Master. Gracias. Muy, muy amable, gracias, gracias. Le agradezco mucho. Roxana Elizabeth Chacón, ¿con qué se queda? Sí, buenas noches. Sí, definitivamente me quedo con la innovación y la creatividad. Creo que va de la mano igual con lo de ayer, ¿verdad? Y siempre recordando que a veces un pequeño cambio puede hacer la diferencia. Entonces, yo recuerdo algo muy particular cuando yo empecé a trabajar más que todo en el área de compras, de pedidos, proveedores y todo. Yo me acuerdo que era necesario llevar un control, llevar un inventario diario de todos los productos que ingresaban, porque en ese tiempo no lo teníamos y no lo hacíamos. Entonces, bueno, nos habilitaron una computadora, dijimos nosotros, éramos cuatro compañeros del grupo, de los supervisores, y empezamos a idear cómo ingresar todos los productos a la base de datos, ir ingresando las entradas, ¿verdad?, las salidas. Y fue algo, porque sobre todo siempre hay productos que no los lográbamos contabilizar, no los lográbamos como captar en qué se iban o a quién se le entregaban o algo, porque pues en el área de donde nosotros estábamos se recibían muchas clases de clientes, pero habían algunos que sí tenían autorización para algunos productos y habían otros que no. Entonces,
habían algunos que de hecho se iban para los mismos empleados y no lo sabíamos, no lo estábamos manejando, no lo estábamos controlando. Entonces, eso siento yo que fue un granito de arena a ese tiempo, a ese momento en el que nosotros nos integramos a ese grupo, y creo que fue un buen cambio, porque hasta el día de hoy lo siguen manejando. Yo ya no estoy ahí, pero lo siguen manejando. El inventario de productos que, o sea, no estamos hablando de uno, son muchos, que al principio fue difícil, sí, fue difícil. Fue difícil porque estamos hablando que teníamos que contabilizar hasta los sobrecitos de azúcar. Entonces fue algo bastante difícil, que en su momento nosotros decíamos, bueno, ¿qué hora vamos a utilizar nosotros para hacer ese inventario? O va a haber alguien encargado, ¿verdad?, que le va a dar la salida el día siguiente o algo. Pero fue un cambio que se hizo para bien y ahora está y lo usan todavía. No digo que sí, quizás sí hay que mejorarlo, porque pues estamos hablando que ya son unos varios años y sería bueno hacer un proceso de cambio y ahora innovarlo, ¿verdad?, un poquito más. Creo que habrá todavía algo más moderno, un sistema más moderno tal vez para poderlo hacer. Pero se nota la diferencia. Igual lo podemos ver en lo personal. Yo siento que, bueno, yo digo, siempre me voy a acordar, yo digo, a veces nosotros estábamos acostumbrados a decir, vaya, ay no, digo yo voy a aprender vocabulario y voy a decir, de acuerdo, ¿verdad? Entonces yo siento que una palabrita puede hacer la diferencia también en nosotros mismos. Nosotros estamos acostumbrados a decir, vaya, está bien, vaya, bueno, no, digo yo, vamos a manejar otro léxico, digo yo, no, entonces ahora, de acuerdo. O vamos a usar palabras sutiles, ¿verdad?, para decir algo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a decirlo de otra manera. Bueno, hay tantas formas de hacer un cambio, ¿verdad? Igual hay muchas personas del área artesanal, creo que se va al rubro artesanal. Yo recuerdo que nosotros el mango, un ejemplo, ¿verdad?, así bien sencillo. El mango nosotros lo hemos conocido toda la vida, así como en trocitos largos, picadito. Pues hace un par de años creo que, tal vez, no sé si ya existía en otros lugares, pero yo hace poco, un par de años, yo vi los mangos súper grandes, pero ya no partidos así, sino que los hacen como en florcita. Les hacen como unos, no sé, yo una vez fui a los planes de Renderos y yo vi que el mango, las niñas, mis hijas querían mango y porque vieron unos mangos súper enormes. Entonces ya no iban en la bolsita, sino que van con como florcita, el mango entero con una paletita. Entonces los niños son felices con ese mango. Llama más la atención, o sea, es el mismo mango, pero de diferente manera. Entonces creo que el proceso de cambio, la innovación, la creatividad es algo básico en todos los ámbitos de nuestra vida y en nuestro diario vivir. Así que con eso me quedo yo. Muchas gracias por la oportunidad y pasen buenas noches. Al contrario, gracias Roxana por darnos ejemplos muy claros. Gracias a todos por estar, ¿verdad? Les recuerdo, mañana no tenemos clase, ¿verdad? Le vamos a dejar libre para que vayan a la playa, para que vayan a la montaña, ¿verdad? Y puedan estar ahí. El lunes nos estaremos viendo. Dígame, licenciado Rodríguez. Hola, máster. Es que fíjese que hoy tuvimos enviar un correo, ¿verdad? A los compañeros que estamos siempre de la misma empresa, ¿verdad? Ahí en la administración general. Y queríamos, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo quería saber que el 8 de agosto, el último día de clase, como la próxima semana, ¿verdad? Estamos todavía activos. Terminaríamos otra semana, o hasta el 8, sería la hacer el pastelito, ¿verdad? El niño, algo así. No entendí la pregunta, Ali. ¿Cómo fue? Sí, terminamos en la fecha que usted me dice, sí, aquí me están pasando. En la fecha que usted me dijo, exactamente. No, en caso de... Parece ser que la señal se le va y se le viene, Ali. Entonces, creo que se le ha quedado frisado, pero sí estamos en la fecha de, estamos 20, 20, 24, 25, 26, 27, 31 de julio y aparece 7 de agosto, la fecha que terminaremos, ¿verdad? Es decir, después de vacaciones, terminamos por acá. Así
Así es, ¿verdad, Lick? Así es, porque se le frisaba un poco la imagen. Terminamos en esas fechas. Así, ¿verdad? Hacía muy bien. Yo lo que creo que quiere decir es que en la playa vamos a hacer la última clase. Gracias. Ay, que por eso no me llegó esa invitación a mí, hombre. Entonces, yo estoy gustoso, ¿verdad? Gustoso, si de repente lo hacemos allá, y más que creo que al licenciado Mario José le han dado la herencia hace poco, ¿verdad? Entonces puede compartirla con todos los demás, ¿verdad? Ahí solo mandamos las direcciones y con gusto, Lick, la damos allá, Lick, sin ningún problema. Ya con esa platita que le han dado a usted, usted sabe que somos materia dispuesta. No creo que ni el licenciado Carlos, ni la licenciada Felipa, ni Ale, ni Roxa, ni nadie de los que están acá quiera ir a la playa. Así que nos avisa, totalmente dispuestos. Ya no dijo nada el licenciado José de Ricardo. Buenas noches, un abrazo. Creo que sí, ya lo despedimos antes de la cuenta. Gracias, amigos, un privilegio para mí estar. Gracias por el aporte, aprendo con ustedes increíblemente. Gracias por tener la gentileza. Buenas noches. Se nos desconectó el link de un solo.